Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más en el canal, bienvenidos al refugio de Meeple, yo soy Horu, bienvenidos a Tapete Verde, a la arena de las hostias, a Marvel Champions y bienvenidos al multiverso. Porque hoy vamos a romper un poco las reglas del juego y vamos a enfrentarnos Nebula contra Nebula, ¿eh? Hay multiverso a tope. Ya sabéis que este es un... Digamos, es un escenario imposible no poder jugar. Es una de las cosas que tiene el juego, que para mí es malo, que no puedas jugar con todos los héroes, todos los escenarios. Siguiendo las reglas normales, tú con Nebula, si te gusta mucho Nebula, no puedes jugar la campaña de los más buscados de la galaxia, porque no, este enfrentamiento no se puede dar. ¿Vale? Aquí pues vamos a saltar esas reglas y vamos a enfrentarlas. ¿Por qué? Porque como dijo Caleb en una entrevista, cuando además le hicieron esta misma pregunta, dijo que pues que el juego es tuyo y puedes hacer lo que quieras, que nadie va a ir a tu casa a detenerte por eso. Pues así vamos a hacerlo. Obviamente vamos a aplicar unas reglas de sentido común, ¿vale? Cuando las cartas de encuentro se refieren a Nebula, pues se refieren a la Nebula villana. Nuestras cartas, cuando se refieren a la Nebula, pues se refieren a la Nebula nuestra, ¿vale? Eso sí, bueno, no, Gamora solo está una vez, la nuestra, sí. Está como archienemigo y como aliada, pues eso lo mantendremos igual, ¿vale? Tenemos aquí el escenario puesto, dice, pone en juego el entorno nave de Nebula, que la tenemos aquí, el apoyo Milano, que la tenemos aquí. Vincula la gema del poder a Nebula, ya la tenemos ahí. Y descarta las dos primeras cartas del mazo de encuentros, luego vincula a Nebula cada accesorio técnica que se haya descartado de ese modo. Pues vamos allá, barajamos aquí un poquito. Cortamos por aquí. Y descartamos dos. La primera es... Toma ya, la primera en la frente. Es una guardia abierta, es una técnica... Y la otra es a cañonazos, que se va afuera. Recordamos que el primer accesorio de técnica mostrado en cada ronda gana oleada, ¿vale? Bueno, este en principio no se muestra. Porque lo estamos descartando, ¿vale? Y luego le damos la vuelta. El arte de la evasión, ¿vale? Empieza con 2. Ahí lo tenemos. Y X es igual al número de contadores de evasión que haya sobre la nave de Nebula, ¿vale? Al principio, cuando empiece la fase del villano, coloca un contador de evasión sobre esta carta, ¿vale? Y con una acción de la Milano y gastando hasta 2 recursos, podemos quitar hasta 2 contadores de evasión, ¿vale? La gema del poder, que le da +1 y +1, y si le hacemos 3 de daño, la recuperamos. Y esta técnica que ha salido dice que la cantidad de daño que sufre Nebula de cada ataque se reduce en 1. Especial, descarta una carta de tu mano. Y recordamos, el primer acceso de técnica mostrado en cada ronda gana oleada. Y cuando Nebula inicia una activación contra ti, resuelve la capacidad especial de todos los accesorios técnica que haya en juego. Luego descarta esos accesorios. Vale, aquí tenemos nuestro mazo, que es un mazo de justicia que quiero probar. Lo voy a probar por primera vez hoy. Con Nebula, porque como Nebula es un personaje, un héroe que, pues para montar mesa vamos a tener, porque lo interesante de Nebula sería estar en alter ego e ir bajando técnicas, así no se nos van, ¿vale? Y luego hacer un power turn, un turno poderoso, dándole la vuelta para intentar hacer el máximo daño posible o el máximo estropicio posible en la mesa, ¿vale? Esa es la teoría, vamos a ver qué sale. Entonces es justicia que se puede jugar bastante en el turno estando en alter ego, ¿vale? Es lo que hemos tratado de hacer en este mazo. Vamos a robar 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No he traído los contadores. Usaremos dados, venga. Hemos dado porque no he traído contadores. Los diales, perdón. Tenemos intenciones asesinas, Eros, constancia férrea, que es una técnica. Vale.
Contraespionaje. Maniobras evasivas y guardia abierta. Me ha gustado mucho esto, ¿eh? Me ha gustado mucho, así que nos vamos a quedar esta mano. Nos vamos a quedar esta mano. Sí. Esta es la que nos da. Ignora crisis y elige entre aturdir y confundir a un enemigo. Uf. Vale. Esta es que mira las tres primeras cartas del mazo de encuentro, descarta una de ellas y esta le damos duro. Y más uno y firmeza. Vale, no está mal. No está mal. Esta es que la cantidad se reduce en uno. Vale. Vale. Venga, pues lo que vamos a hacer es con intenciones asesinas, vamos a la constancia férrea. Como es la primera técnica que jugamos, por la habilidad de Nébula, robamos dos cartas. El poder de la justicia y el equipo de vigilancia. Vale. Pues nos ha salido perfecto. Nos ha salido perfecto. Con el poder de la justicia jugamos a Eros. Eros aturdiría, confundiría a un esbirro, que en este caso no hay, pero bueno, nos interesa tenerlo ahí para empezar a quitar cosas. Vale, lo que vamos a hacer es con la Milano. Jugamos maniobras evasivas. Voy a ponerlo esto así, ¿vale? Maniobras evasivas y pop, pop, pop. Vale, ¿y qué hacemos? Vamos a jugar con dos, jugamos el contraespionaje. Vale. Pues ese es nuestro turno. Ese es nuestro turno. Y nos quedamos, bueno, con Eros. Le hacemos uno de daño y quitamos dos de amenaza de aquí. Vale, y ya está. Enderezamos todo, robamos seis cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Bueno, los tres espabilas nos han salido aquí. Maestría de armas. Ahora podemos hacer bastante, ¿eh? Ahora podemos. Lo malo es que nos hemos descartado de intenciones asesinas. Pero bueno, venga, vamos allá. Tenemos que poner un contador aquí. Vamos a poner contadores azules. Entonces entra dos de, uno de amenaza. Aquí. Vale. Ejecuta el plan de. Descarta una carta de tu mano al azar, lo primero. Porque se va a activar. Tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Tiramos el 3. Groot se va. Vaya. Groot se va. Podría haber sido uno de estos, ¿eh? Entonces, esta ya la quitamos. Y ejecuta el plan de 2. Más 2, 4. Por tanto, este se pone en 5. Vale, y ahora la carta de encuentro es que es. Cuando se muestra esa carta, estamos en altero, oleada. La lacaya pirata. Es un ataque veloz que no hace nada. Después de que este esbirro ataque te inflija daño, retira del juego la primera carta de tu mano. Mazo. Vale, pues aquí esto nos viene perfecto. Con tres recursos jugamos a mapa. Ay, un momento. Perdón, que he hecho un poco para atrás. Han entrado cuatro. Tenía esto, que le había bajado para eso, ¿vale? Entonces, entraban cuatro, solo entraba uno. Se ponen dos.
Ya se me había olvidado que tenía esto. Permitidme que haga eso, ¿vale? Ya con 3. Bajamos a Mapache Cohete. Con 1. Bueno, antes de hacer eso. Con la Milano. Bajamos la maestría de armas, ¿vale? Y como es la primera, robamos 2 cartas. Lista para el combate y el agente Coulson. Vale, y ahora podemos descartar cartas hasta que salga una técnica con la lista para el combate. Lo hacemos y resolveríamos su capacidad especial. Vamos a hacerlo. Usamos esto para descartar cartas hasta que salga una técnica. Maestría de armas. Ya tenemos 2. Inflige 4 de daño a un enemigo. Se lo vamos a hacer a Nébula. Le cascamos 4. Con lo que nos llevamos la gema. Vamos a poner esto porque dentro de nada se van a ir. Vale. Entonces ahora con 3 recursos que son estos, jugamos a Mapache. Vale. Como Apache pegamos, le hacemos 1 de daño y nos quitamos a este porque tiene 4 de ataque. Cuando Apache cohete ataque a un esbirro, recibe más 3 de ataque para ese ataque. Ese ataque gana brutalidad. Vale, pues entonces tiene 4 de ataque, son 3 para este y 1 para este, que ya son 5. Vale. Ahora sí, nos vamos a dar la vuelta. Ahora tenemos, pegamos de 3, intervenimos de 3. Perdón que ha sonado el teléfono. Estábamos decidiendo qué hacemos con Nébula. Van a entrar 4 aquí ahora. Vale, lo que vamos a hacer, como se va a quedar uno de morir, porque después son 8 de daño. Uy, tenemos esto, ¿eh? Uf. Tenemos esto, más 1 de intervención, más 1 de ataque. O sea, pegamos de 4. Pegamos de 4, intervenimos de 4. Vale, pues lo que vamos a hacer es... luego van a ser 8. Si pegamos se van a perder. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a intervenir aquí. Intervenimos de 4 y quitamos esto. Vale, se nos ha quedado un espabila. Así que enderezamos todo. Con Eros no hacemos nada porque es el que nos va... Nos va a defender ahora. Tenemos una, robamos 4. 1, 2, 3 y 4. Vale. Vale, ahora el policía de barrio nos puede salvar la vida también en esta partida. Bien, esto se pone en 2, con lo que entran 2 aquí. Vale, ahora se activa contra nosotros, no hay técnicas, así es que nos va a atacar, nos ataca de 2. Vamos a defender con Eros. Nos ataca de 2 más 3, 5, menos mal. Eros, gracias por comerte la joya. Y carta de encuentro es una técnica, por tanto tiene oleada, ¿vale? Vincula esta carta a Nébula, Nébula gana represalia. Especial, sufres 1 de daño. Vale. Y la oleada es entrega especial. Cuando se mueve esta carta, héroe, puedes agotar la Milano. Si no lo haces, el villano te ataca con más 1. No nos interesa que... No nos interesa que nos ataque. A ver qué tenemos por aquí.
Vamos a. Nos ataca con más uno, nos ataca de tres. Vamos a defender con. O agotar a la Milano. No, defendemos, ¿vale? Nos ataca. Como se activa, sufrimos uno de daño. ¿Vale? Y esto ya se va. ¿Vale? Nos ahorramos la represalia. Y nos ataca de 2, defendemos de 2, nos ataca de 1 más una carta de aumento adicional, nos ataca de 3. O sea, nos ataca de 5, defendemos de 2, ¿no? Sí. Vale, disculpad, otra llamada de teléfono. Nos acaban de atacar, nos atacaba de 2 más esto, más 3, 5, defendemos de 2. Vale, nos quita esto. Y esto se nos pone en 6. Vale, creo que no me he dejado nada. Y esto era el. Estábamos resolviendo la fase de encuentros, así que es nuestro turno. En nuestro turno empezamos. Venga, empezamos porque. Lo primero que tenemos que hacer es resolver todo esto. O duro. Nos ponemos duro aquí. Y esto ya se va. Elige entre aturdir y confundir a un enemigo. Vamos a confundirlo, ¿vale? Porque no vamos a dar la vuelta ahora. Así que lo confundimos. Aquí. Y esto ya se va. Vale. Y ahora estas dos infligen 4 de daño a un enemigo. Son 8 en total. Son 13. Vale, y como le hemos hecho de 4, pues le volvemos a robar la gema. Vale, y ahora es nuestro turno. Vale, lo que vamos a hacer es. Ah, qué tonto estoy. Tenía esta. Podía haber quitado estos dos aumentos. Uf. Qué tonto estoy, qué tonto estoy. Uy. Vale, lo que vamos a hacer es. Tenemos que quitar eso, ¿no? Sería la Milano y dos recursos que van a ser el policía de barrio. Uno y el espabila a otro. Bueno, no tan deprisa, ¿no? Que total. Es el primero que sale, sí. Y el no tan deprisa, ¿vale? Para quitar estos dos contadores de aquí. Vale, no la voy a pasar de fase ahora. No, no, no la voy a. No la voy a pasar de fase. Lo que vamos a hacer es. Lista para el combate. Vamos a devolver dos técnicas que van a ser las dos de daño. Vale, ahora barajamos. Y me queda esta y como apache intervenimos, quitamos esto. ¿Vale? Nos damos la vuelta, enderezamos todo. Tenemos, bueno, me queda barajar. Venga, cortamos y robamos 4 más. 1, 2, 3, 4. Energía, maestra de armas, policía de barrio y la otra maestra de armas. Vale. Pues empezamos. Ponemos un contador aquí y entra uno de amenaza aquí. Ejecutar plan no porque está confundida. Vale, y ahora carta de encuentros que es una técnica.
Vincula esta carta a Nebula, gana firmeza y especial, dale a Nebula una carta de estado duro. Si Nebula ya tiene una carta de estado duro, dale una carta de aumento boca abajo. Vale. Y ahora esto es el villano ejecuta el plan. Eso era la oleada. Pues ejecuta el plan de 1 más 2, 3. Se pone esto en 4. Vale. Esto lo ponemos por aquí para hacer hueco. ¿O qué? No, que si no se me olvidará. La dejamos aquí, como siempre. Pues es nuestro turno y jugamos con esto. Vale, una cosa. Vamos a rehacer el turno anterior de Nebula porque no me acordaba de que esta nos da represalia 1, ¿vale? Por tanto, cuando nos atacaba y las teníamos aquí puestas, antes de que nosotros le hiciésemos los 8 de daño, debería tener 2 más, ¿vale? Entonces, debería estar, o sea, estaba en 5, ¿vale? La primera represalia la da, le dan 6, la otra le da 7, y entiendo que es represalia 2, ¿eh? Porque si las dos me dan represalia 1, es represalia 2, entiendo, ¿eh? Y ahora, pues, le pondría 4, y ahora le pondría 4 más, que sería 1 y 3. Esos son 15 con lo que hubiese pasado, ¿vale? Hubiese pasado. Al pasar, esto es lo mismo. Lo que pasa es que ejecuta el plan de 1 más, ¿vale? Aquí habrían 5. Vale, y ya el turno ya está completo, ¿vale? Está bien. Vale, pues ahora sí que nos toca a nosotros. Vale, pues lo que vamos a hacer es con 2, jugamos la nave de Nebula. Vale, vamos a poner aquí, vamos en 2 naves a la vez, la nave de Nebula y en la Milano. Vale, como os he dicho antes, hay 2 naves de Nebulas, ¿vale? Son individuales, no podríamos jugarla, pero como estamos en el multiverso, pues hay 2 naves de Nebula, ¿vale? Una la de la mala y otra la de la buena. Vale, ahora la agotamos para jugar Maestra de Armas. Y como es la primera, robamos 2 cartas. No tan deprisa y contra espionaje, vale. Ahora lo que vamos a hacer es no sé si jugar. El policía de barrio. No, con 2 recursos, estos 2, jugamos contra espionaje. Vale. Ahora con la Milano, quitamos no tan deprisa. Y quitamos esto. Vale. Y mapache cohete. Se nos muere interviniendo aquí. Se pone en 3. Vamos a intentar a ver si no avanzase el plan, ¿eh? Bueno, y con Nebula nos curamos y nos ponemos en 3 y ya está. Enderezamos. Tenemos esta, robamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bajo vigilancia, qué tarde nos ha salido bajo vigilancia. Qué tarde nos ha salido. Qué tarde. Vamos allá. Turno del enemigo. Se pone a 1. Con lo que entra 1. Esta. Le damos duro a Nebula. Vale. Y se va. Ejecuta el plan, va a ejecutar el plan de 2. 2 más 1 y le damos una carta de aumento adicional.
3. Con esto es, quitamos 3, va a pasar igual. Vale, no tengamos nada para. Con no tan deprisa anulamos esta carta. Ahí estamos, ahí estamos. Anulamos, pues entran 3 y con contraespionaje anulamos esos 3. Vale. Y ahora la carta de aumento. Pérdida de energía. Agota la Milano, gasta recu 2 recursos rayo o descarta una carta de tu mano al azar. Vamos a agotar la Milano ahora. Dos rayos no tenemos y descarta una carta al azar. Tampoco es que nos interese mucho. Venga. Nos tocan, nos tocan, nos tocan, nos tocan. Vale, lo que vamos a hacer con la nave de Nébula, jugamos ambición sin escrúpulos. Vale, ahora. Como es la primera técnica que jugamos, robamos 2 cartas. Vale. Vale. Con 2 recursos jugamos bajo vigilancia y ahora tiene 10 de plan esto. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer. Nos damos la vuelta. Vale, ahora tenemos brutalidad penetrante, represalia 1 y pegamos de 3. Vale, pues le pegamos de 3, como es penetrante le quitamos el duro y le hacemos 3 de daño. Vale, ahora gastamos 2 recursos para usar intenciones asesinas. Elige hasta X mejoras técnicas que controles, resuelve sus capacidades especiales en el orden que prefieras, ¿vale? Entonces, esto quita 3 de amenaza de un plan, con lo que esto se queda en 1. Y esto inflige 4 de daño, con lo que se queda en 7. Vale, pues perfecto. Y robamos 5 cartas. 1, 2, 3, 4, 5. Nos queda una para cogernos cartas. Equipo de vigilancia, Gamora, genio, fuerza. Mira dónde estaban los recursos, ¿eh? Mira dónde estaban los recursos. Y ahora se nos van a ir esto para jugar Gamora. No, ni Gamora ni esto lo podemos aprovechar. Bueno, no sé, se nos había quedado al final. Esto se pone en 2. Con lo que entran 2. Vale. Nos va a atacar, no defendemos. Ataca de 2 más 1 y una. Joder, las lacayas piratas estas. Nos ataca de 6. ¿Vale? Duro, fuera. Se nos va el duro. Y carta de encuentros, que es una técnica. Nébula no puede sufrir más de 5 puntos de daño a consecuencia de un solo ataque. Y coloca uno de amenaza sobre el plan principal. Vale, y ahora la oleada es la lacaya pirata que tiene ataque veloz 5. Nos hace daño. Aquí no lo podemos evitar. Y nos quita una mano, una carta de tu mano al azar. Vale, pues 1, 2, 3, 4, 5.
No, retira del juego la primera carta de tu mazo. Oh. Pues se va. Retira del juego. Se nos va temblor del juego. Y nos da un. Como hemos acabado, es una carta de aumento y ahora yo no sé si nos tocaría resolverlo, ¿vale? Yo creo que no. Porque esta ha sido la oleada. Bueno, sí, en principio sí, ¿eh? Nos tocará resolverla. A ver qué es. Estamos resolviendo la oleada, entonces todavía estamos con las cartas de encuentro. Cortamos. Bueno, cortamos no, lo dejamos así. Y esto es incitar 1, oleada. Esto se pone así. Coloca un contador de evasión sobre la nave de Nebula. Vale. Ya llevamos cuarta carta de encuentros. Perfidia. Descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un accesorio técnica. Muestra esa y resuelve su capacidad especial. Joder. Vaya combo nos acaba de hacer, ¿eh? Vaya combo nos acaba de hacer. Sufres 1 de daño. Es el especial. Bueno, pues nos toca a nosotros esto. Quita 3 de amenaza de un plan. Vale. Esto inflige 4 de daño a un enemigo. Bueno, esto ya se va. Inflige 4 de daño a un enemigo. O sea, vamos a hacer a Nebula. Está a 11, está a 6 de morir, ¿eh? Y se va. Está a 6 de morir, no. Ya se me ha olvidado antes. Cuando nos ha atacado con el duro, teníamos represalia. Se come uno y esta también se come uno. ¿Vale? Y yo me como ahora uno de represalia por esto, que es un ataque. 7. Uf. Estamos a 2 de palmar, ¿eh? Estamos a 2 de palmar. Con dos recursos. Y la nave de Nébula. Jugamos a Gamora. ¿Vale? Con dos recursos, vamos el equipo de vigilancia. Le voy a poner ya solo dos contadores, porque vamos a quitar esto. Vale. Con Gamora hacemos uno de daño y nos quitamos a la calle pirata. Aunque no, vale, lo hacemos así. Nos quedamos esta, con la Milano y que descarto esta, quitamos aquí uno. Vale, y nos damos la vuelta y nos curamos 3. De 7 nos quedamos en 4. Vale, y ya está. Damos turno. Vale, robamos 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Policía de barrio, maestra de armas, no tan deprisa, energía, equipo de vigilancia y agente Coulson. Vale. Venga, esto se pone en 3, con lo que entran aquí 3. Vale. Ahora se activa esto. Coloca 1 de amenaza sobre el plan principal. Vale. Y sufres 1 de daño. 5. Y nos vamos a quitar. Nebula no puede sufrir 5 de daño o la represalia. Bueno, nos quitamos el de la represalia, ¿vale? Ahora solo nos quitamos. En su fase 2 solo nos quitamos una de las técnicas, no todas. Vale, entonces ahora ejecuta el plan. 2 de plan. Más. La misma de antes, ¿vale? Pues 2 de plan. Teníamos un no tan deprisa. Pero vamos a dejar que pasen ahí 2 de plan.
Vale. Y ahora carta de encuentros. Ahora esto resuelve su capacidad especial, ¿vale? Se pone así. Venga, ahí se... Otra técnica. Con lo que tiene oleada. La oleada es nave hostil. Cuando termine la fase del villano, inflige uno de daño a cada jugador y también tiene oleada. Oleada. Descarta una mejora o apoyo que controle. Si no se descarta ninguna carta, esta gana, carta gana oleada. Vamos a descartar el equipo de vigilancia, ¿vale? Bueno, pues después de todo esto, le toca a Gamora. Vale, bueno, esto está hecho, ¿eh? Con el no tan deprisa jugamos maestra de armas, con lo que robamos dos cartitas. Policía de barrio y espabila. Nos vamos a dar la vuelta. Vale, Bueno, si es que me da igual, ¿no? De hecho, bueno, da igual. Si es que da igual, da igual, da igual. Aquí tenemos 2 y 3 de... Son 5 y le hacen falta 5 para palmar. Podríamos limpiarnos cosas. No vamos a cargar con la Milano y dos recursos. Nos cargamos la nave hostil. ¿Vale? Con la nave de Nebula, pues cojamos un espabila y la confundimos. Sí. Sufrimos uno de daño y la confundimos. Venga. Y ahora, pues mira, con tres recursos jugamos a Coulson, que está, pasaba por ahí. Interviene, quitamos dos. Con Nébula pegamos, se pone en 2, hacemos 2 de daño. Y con Gamora, quiero decir, y con Nébula pegamos de 2 y 1 a 3, 5 son los 17 de daño que tiene en esta segunda fase Nébula y vencemos. Pues muy bien, oye, me ha funcionado el mazo este. Y mira que lo ha intentado Nebula, ¿eh? Creo que ha habido 2 turnos que hemos robado 4 cartas de encuentros, ¿eh? Con las oleadas, con las putas oleadas. Bueno, como podéis ver, el mazo, pues el mazo es un mazo hecho para intentar estar el máximo tiempo posible en Alter Ego, sacar las técnicas. Y hacer como he dicho al principio, un power turn cuando estemos en el lado de héroe. Tenemos que estar muy poco tiempo en el lado de héroe porque Nebula tiene muy poca vida, no defiende muy bien, aunque tiene 2 de defensa, pero ahí conviene tenerla para hacer otras cosas, ¿vale? Entonces, como íbamos a estar en Alter Ego el máximo tiempo posible, pues es evidentemente un mazo de justicia para intentar tener el plan controlado. También es cierto que Nebula, como villana, no es. La he querido enfrentar a ella para pa hacer la gracia del multiverso, pero además también porque no es un enemigo que le venga bien a este mazo. Y quería ver a ver cómo se desenvolvía el mazo en un escenario hostil hacia ello. ¿Por qué? Porque Nebula también juega con las técnicas se activan estando en Alter Ego o en Héroe, ¿vale? También tenemos esto que nos va metiendo, incrementando la amenaza que hay aquí. Entonces no es lo que mejor le viene. ¿Y el mazo? Pues ¿cómo está construido el mazo? Pues el mazo está construido con cartas como Bajo Vigilancia, con cartas como No tan deprisa para
que se puede jugar, son cartas que se pueden jugar en cuando estás en alter ego, ¿vale? Que hacen cosas cuando estás en alter ego, o Gamora, no porque ha salido en el último robo de mano y tampoco la hemos podido jugar, pero Gamora cuando la juegas, pues si tienes las técnicas puedes resolver la habilidad especial, ¿vale? Y la puedes hacer estando en alter ego. Equipos de vigilancia que te ayudan a quitar las... ya lo diré. Amenaza, el contraespionaje, que también juegas todas estas cartas, se pueden jugar estando en alter ego. Hacen cosas cuando estás en alter ego, ¿vale? Eros, que confunde, ¿vale? Que también lo puedes estar cuando estás en alter ego. No hemos visto a Groot, que nos podía... nos podía defender, ¿vale? Porque se va curando. Tenemos esas espabila que las habéis visto. Que para cuando estamos en héroe, pues lo podemos jugar, ¿vale? Es una acción de héroe. Esta sí que la tenemos que jugar con héroe, pero nos ayuda para cuando estemos en alter ego porque confundimos, ¿vale? Pues tenemos policías de barrio. Vale, a mapache para lidiar con los esbirros. Espabila que tenemos, creo que 3. Contra espionaje tenemos 2, creo. Los no tan deprisa tenemos 3. A ver, pues aquí ya no hay. Coulson, que nos, aparte de jugarlo, nos podemos coger una preparación que puede ser perfectamente, bueno, perfectamente no, está pensado para jugar, para conseguir contraespionaje. Los policías de barrio, que podemos tener hasta 3, con lo que quitamos 3 de amenaza en cada turno, y si nos sale algún esbirro tocho, pues lo sacrificamos, ¿vale? Aquí tenemos los 3 espabilas. Equipo de vigilancia, que también tenemos 3, creo. Sí, 3 equipos de vigilancia. 3 no tan deprisa para quitarnos cartas de aumento. Y ya está, ¿vale? Y luego ya las cartas de nébula y los recursos, ¿vale? Pues con este mazo, que nos sirve, como veis, todas las cartas están pensadas para jugarse en alter ego, ¿vale? Entonces, vamos preparando mesa, estando en alter ego, vamos jugando, obviamente, con la parte fuerte de Nebula, es jugar las técnicas, y si aprovechamos y cuando nos pasamos a héroe, tenemos una carta como intenciones asesinas, las aprovechamos 2 turnos, ¿vale? No todas, pero algunas, lo que tengamos. Vale, pues este ha sido el mazo de Nebula, que creo que se va a quedar este mazo fijo para Nebula, y creo que puede funcionar muy bien en... Prácticamente ya os digo que creo que este escenario es el que peor le va a este mazo, y bueno, a este mazo o a Nebula en general, ¿vale? Porque Nebula tiene que estar mucho rato en alter ego para poder sacar las técnicas, porque si no, conforme las sacas, se van al siguiente turno, ¿vale? No puedes planificar tú cuando lanzarlas o cuando dispararlas, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, comentar por ahí qué os parece. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.